Gallo chino de Don Juan, gallo pinto de Stanislao, piquen gallo. Yo le dije, negrita, quítate de ahí. La perra cayó a boca abajo por delante de la cama. Cuando ella va hambriándome la toma para dármela, llega, negrita, negrita, quítate, quítate. Y la tropezó con el pie así y la perra cayó de medio lado, muertecita. Me dice, ahí ve que negrita está muerta. Digo, no, esa era la muerte que venía para sobre mí. Y me iba a llevar a la muerte. Juancho, amigo mío, yo soñé que te morías. Bueno, muchacho, yo lo mandé a buscar para que me hagan un favor de hacerme una silla de palo y me llevan al mar y me dejan ahí solito. ¿Sí? Seguimos con más especiales de directores de cine. Y hoy estará aquí, en el set de Proyectados, el guionista y director de cine Juan David Mejía Vázquez, con su trabajo audiovisual, La muerte del camajón. Bueno, La muerte del camajón es una película que narra la historia de don Juan Manuel Ospino, ¿cierto? Que es un anciano que ha vivido pues gran parte de su vida solo y vive debajo de un árbol de camajón. Y la película lo que narra es cómo este hombre que pelea gallos, en una pelea de gallos le matan el suyo y él siente que la muerte le está pisando los talones y se prepara, llama a sus mejores amigos y con ellos arma una especie de ritual como para entregársele a la muerte y lograr pues como su idea, que es vivir siempre en ese árbol. Entonces, es una mezcla entre la vida real, o por lo menos un poco de observación de la vida de este personaje, mezclado con cosas de su pasado y mezclado también con su percepción y su idea que tiene sobre la muerte. Entonces, es una peli que intentó, a través, digamos, que de una propuesta más documental, armar como esa, como esa visión de este personaje, ¿cierto? Y intentar contar realmente como quién es, pero ese quién es como más interno, ¿cierto? Más allá de cómo vive desde lo físico, es también de quién es ese ser místico, o fue, porque pues ya no está vivo, ¿cierto? Pues esta historia está muy relacionada también con la relación que tengo con Isla Fuerte, ¿cierto? Porque es un lugar al que ya hace muchos años voy con mucha frecuencia, al principio solamente a pasear, hoy ya es casi que parte de mi proyecto de vida ese lugar. Y en esas andanzas y grabando en la comunidad y conociendo a la gente y escuchando relatos, llegué pues como a donde este personaje, que vive como en la parte más, como donde inicia el monte de esta comunidad, ¿cierto? Está un poquito, más o menos, medio alejado del caserío.
Pero fue muy particular porque es un personaje que, claro, vive solo, ha vivido solo casi toda su vida, vive, pues él no vive realmente debajo del árbol, ¿cierto? Pero pues él duerme en una casita ahí en un ranchito que tenía detrás del árbol, pero pues todo el día la pasaba ahí, cocinaba ahí, sí, o sea, era, realmente es una relación muy estrecha con ese árbol. Entonces, pues a mí eso me impresionó mucho, porque aparte es un ser muy sabio, que tenía una idea muy bacana sobre la vida, sobre la naturaleza, y pues es este tipo de conocimiento no científico, es un conocimiento vivencial, es un conocimiento de habitar la tierra. Entonces, no sé, realmente me impresionó mucho sus historias, que haya vivido en la selva, no todo el tiempo vivió ahí, que haya tenido, no sé, historias con jaguares, con animales, no sé, vivir 3-4 meses internado en un espacio sin otro ser humano. Sí, es como un ser realmente como muy fuerte hacia adentro. Y hacia afuera, pues es simplemente un viejito flaquito que no sé, uno puede pasar derecho y quizás no es alguien al que uno le llame la atención en un primer momento. Pero esa fuerza es la que, no sé, como que nos unió bastante, porque antes de hacer la película estuvimos mucho tiempo, no sé, siendo, como construyendo una relación de amistad muy bella y habitando el mismo espacio y comiendo juntos y durmiendo en los mismos espacios, bueno, debajo de ese árbol. Y ese es otro, ¿cierto? El árbol de Camajón, que es una cosa, no sé, más allá de mi afinidad por la naturaleza, por los árboles, ese árbol tiene algo como muy especial, ese lugar. Entonces, no sé, es una unión ahí de todas esas cosas. Don Juancho es el personaje principal. Hay otros que giran alrededor de él, pero en la película él es el que marca todo el rato. Y los otros personajes que aparecen son amigos de verdad de él, es gente de la comunidad. Es lo que te permite, digamos, que estar tiempo en las comunidades, ¿cierto? Pues que ya nadie es un desconocido. Entonces es muy fácil armar como ese tipo de cosas. Y él había hecho una película antes con un alemán que llegó a documentarlo. Pero los demás no, entonces también fue muy bonito porque es la relación, sí, un poco virginal de varias personas con el cine y de uno pues como aprendiz del cine, ¿cierto? Porque La Muerte del Camajón estuvo en un festival, en el Festival de Documentales de Montreal, que es un muy buen festival de documentales. Estuve en un festival de China, que no me acuerdo cómo se llama, que también es un festival muy interesante. En Barcelona, en una muestra de cine colombiano que hacen allá, en la MIDBO en Bogotá, y otros que no me acuerdo, pues. Pero pues sí tuvo como un movimiento interesante. Y pues no sé, que esta historia la vieran en China, creo que fue algo realmente muy valioso. No, con esta película pasó algo muy particular, y es que es un documental, bueno, uno le puede llamar un documental creativo, no sé, hay muchos rótulos, pero el asunto es que es muy difícil, o bueno, no es difícil, es una postura, esta de coger la vida y tomarla tal y como es, ¿cierto? Y pues con eso hace cine, a mí eso me parece muy bacano. Pero con esta película me parece que no era viable hacerlo. O sea, tomar la vida de Don Juancho tal y como es verlo dormir 3 horas al día, hacer el arroz al mediodía, escuchar radio, y de ahí no iba a pasar la película. Pero todo su conocimiento sí es realmente muy valioso. Entonces, ¿cómo hacer una película documental de este hombre? Pues había que poner en escena, había que tomar de su vida cosas y volverlas a representar, que él mismo representara alguna escena de su pasado que nos pudiera contar qué es lo que tiene este hombre adentro, su relación con la muerte, que él haga un ritual, nunca lo había hecho en su vida, no lo iba a hacer en su vida real, pero hacerlo nos permitía decirle al espectador que este hombre tiene una postura frente al hecho de morirse y frente a la idea de perpetuarse o no. Entonces, claro, muchas personas lo vieron como una ficción y pues se expresaron como, no sé, que quizás había hecho fraude o me gané los premios mostrando una historia e hice otra. Entonces tocó salir un poco a defender las diversas formas que tiene el documental de hacerse, ¿cierto? En los largos, pues vos sí puedes mirar cuánta gente te va a salas o no, pero en un cortometraje que no tiene, digamos que la cabida en las salas
comerciales. Este dura, por ejemplo, 39 minutos y eso es un problema enorme porque, hasta muchos festivales muy buenos donde queríamos que estuviera no podía por el tiempo. Y bueno, ya eso también son decisiones un poco a veces, no sé, pueden ser muy rebeldes o no, pues la película dura lo que dura, ¿sí? Que uno no puede echarle cuchilla pensando en el tiempo de un festival. Las veces en que la película se presentó y yo estuve ahí, creo que hubo una muy buena relación de la gente con la película, ¿cierto? Como que realmente alcanzaron a entender, no a entender, a sentir este personaje. Pero creo que la proyección y la relación más bonita que tuvo esta película fue su estreno en la isla, ¿cierto? Con Don Juancho vivo, viéndose acostado en una hamaca, con toda la comunidad viendo esta película debajo de ese mismo árbol, inaugurando lo que sería el primer festival de cine en la isla. O sea, como que fue un momento realmente muy bello, muy mágico. Y hasta hoy la gente... Ha pasado algo muy interesante en la comunidad de la isla, porque la gente tiende como a... como a mezclar lo que pasó en la película con la vida real. Pues hay gente que dice que Don Juancho se murió porque se ahogó en el mar, como se ve en la película. Y pues no, pues él se murió de otra cosa, ¿cierto? Entonces, no sé, esa relación entre los espectadores isleños, entre los mismos protagonistas y la película, es una cosa, no sé, yo creo que para eso se hace cine también. Es ahí donde está la magia. No, La Muerte del Camajón está hecha en Isla Fuerte, gran parte es... O sea, es que Isla Fuerte también es un... Bueno, tiene es como pedazos muy diversos. Pues se hizo en el árbol, en el mangle, en el mar. Lo que menos se ve es caserío, pues porque este personaje no bajaba al pueblo sino a comprar cigarrillos. Era como lo único. De resto, no tiene otras locaciones. Lo que pasa es que con esta película, bueno, nosotros habíamos hecho, digo nosotros porque antes funcionábamos como un colectivo, Caminantes, y habíamos hecho mucho cine documental de una manera muy guerrilla, ¿cierto? De coger la cámara, a veces prestada, irnos a viajar y hacer. Y como después de algunos años de estarlo haciendo así y de sacar algunas obras, pues como que nos gustaron bastante, hicimos nuestra primera ficción que se llama Fotosíntesis. Y a partir de ahí, no sé, como que nos organizamos, no sé de qué manera, pero pues también sentimos que valía la pena buscarle recursos a ciertas películas. Hay películas que se puede hacer de manera muy guerrilla y no hay lío, pero hay otras que definitivamente no. Y con este proyecto, pues contamos con la fortuna de ganarnos dos becas por el mismo proyecto, la del Ministerio de Cultura y la del FDC. Entonces, claro, pasamos de no tener, de hacer cine totalmente, sí, con las uñas, a tener una cantidad de recursos pues, que nunca habíamos tenido para hacer una película. Entonces, igual fuimos muy juiciosos, ¿cierto? Eso fue lo primero, como hacer un buen uso del recurso. Y también nos dimos la posibilidad de grabar con la tranquilidad del mundo. Igual ya el lugar lo conocíamos muy bien, ya teníamos pues como muchas facilidades, pero pues también hubo la facilidad de decir, uy, no, esto nos quedó más o menos, ¿cierto? Volvámoslo a hacer. Y un par de escenas de esta película las rodamos otra vez y si empezaba a llover podíamos parar y como ese tipo de cosas. O sea, fue realmente muy, muy tranquilo. Y pues Don Juancho era un viejo roble también, pero pues ya estaba muy viejito, entonces había que tener cierto ritmo. Ahora con esta última, pues con estos estímulos últimos de la comisión, hay un par de proyectos, ¿cierto? Uno que se llama Destierra, que es un cortometraje de ficción, que el rodaje es totalmente todo lo contrario a esto, ¿cierto? O sea, difícil... Muy difícil, con lluvia y ruede hacia allá lluvia, con muy poquito tiempo, en una montaña 2 horas arriba cargando todos los equipos. Pero igual, pues a mí me encanta, ¿cierto? A mí me encanta hacerlo así, pues que también te generen recuerdos, que no sea tan sencillo. Y otra película que se llama Dos Viejos, en la cual yo estoy produciendo y Manuela es la directora, que hicimos en San Roque y sí fue un rodaje un poco más parecido a esto, o sea... No tanto tiempo, pero sí muy tranquilo, con viejitos, otra vez intentando poner en escena cosas de su vida, pero desde lo documental.
Y esos son como los proyectos con los que hemos estado ahí en la comisión, que son los que van a salir pues como este año, de los que les tenemos así como una fe muy grande, porque a pesar de las dificultades del uno y las facilidades del otro, son como dos bonitas obras. La verdad es que sentarse a escuchar a este señor, es que es una atmósfera muy particular, y eso también lo quisimos retratar en la película, y es que este árbol está lleno de murciélagos, tiene una raja en la mitad, súper grande, porque en una tormenta un rayo lo partió, y bueno, pero igual está ahí súper vivo, entonces hay muchos murciélagos ahí abajo, y en la noche ellos empiezan a salir. Y pues allá no había luz, era fogata, muy oscuro, el sonido de los murciélagos, de los burros, de las ranas, y la voz un poco cavernosa de este hombre contándote historias e historias e historias. Entonces es como un ambiente demasiado místico, no, o sea, era como imposible no querer narrar esa sensación. Si bien en Colombia la producción de cine y el tema ha ido como evolucionando un poco, comparando, digamos, que con otros países de la región, todavía adolecemos mucho, o sea, la producción va bien, ¿cierto? Ya se hace un cine técnicamente depurado, que era como el problema de los 80, los 90, que las películas sonaban mal o se veían mal. Pues ya no, ya el cine en Colombia se ve bien, se escucha bien, desde lo técnico funciona. Pero todavía hay un problema enorme en el tema del público. Y precisamente es porque se le ha hecho mucho énfasis, y eso está bien, al mejoramiento de las condiciones de la producción, pero quizás no se ha hecho tanta fuerza en el tema de la formación de públicos. Todavía es como un rótulo, ¿cierto? La formación, y se habla mucho de formación de públicos, pero no hay acciones concretas, digamos que a nivel nacional, para que realmente la gente se interese por el cine nacional. Entonces, en esa dinámica, un programa como Proyectados entra, digamos, que como en ese vacío, ¿cierto? Como a llenar un poco el vacío. Lo que también están haciendo la cantidad de muestras y festivales que se están armando ahora, o las que hay hace muchos años, que lo que buscan es eso, que la gente se siente a ver un tipo de cine con el que normalmente no se encuentra, porque tampoco hay cómo encontrarse a veces, y no sé, que lo mire, lo sienta, juzgue y defina si sí le gusta o no, ¿cierto? Pero pues lo importante es que primero pueda acceder, ¿cierto? Que pueda verlo. Entonces yo siento que eso es como una de las, no sé, de las cualidades que puede tener este programa y cualquier iniciativa que busque como formar públicos. Yo creo que una de las ventajas últimas del cine colombiano es que ha sido diverso. Y otra creo que es que ha dejado un poco la urbanidad, ¿cierto? Y el cine colombiano, mucho en el cortometraje y también, sí, también en el largo, se ha ido a las regiones y ha empezado a retratar esa Colombia, no sé, más rural, más campesina, no tanto como quizás se debiera, pero ha girado en torno a esto, ¿cierto? Y a veces es una motivación también paisajística, pero hay películas que detrás de eso han logrado decir cosas realmente muy poderosas para este país. Y yo creo que afuera el cine colombiano se está viendo bien, pero yo creo que no se puede engañar tampoco a la gente diciéndole que es, o sea, por lo que pasó con El abrazo de la serpiente, entonces ya nos ven, o sea, eso es una película. Y las demás realmente no tienen, digamos que no están teniendo esa gran difusión. De todas las películas que hay en Colombia, son muy pocas las que van a, digamos que a festivales de categoría A, que son los que permiten que se exhiban y vuelvan aquí con nombre para que la gente pueda ir a salas. Todavía no hay eso, ¿cierto? Todavía no hay como ese reconocimiento como una cinematografía nacional. Yo no sé, yo no me atrevería a hablar de cine colombiano como una forma de narrar, porque realmente no hay un movimiento. Hay, qué bueno, muchos directores y directoras ahora haciendo cine, y haciendo cine que, no sé, a mí hay películas que me gustan mucho, hay muchas que no, pero han habido películas que
que yo digo, qué bueno que eso lo haga alguien en este país, ¿cierto? Qué bueno ver un tipo de cine así, así sea, así la sala tengamos dos o tres al lado, ¿cierto? Pero pues hay que seguir, ¿cierto? Eso es como el principio. Pero sí creo que el nivel, no sé, la percepción quizás desde afuera sí se ha mejorado muchísimo. Ir a cine es muy costoso y la mayoría de la población no puede pagar una boleta. O sea, eso es, no sé, es muy poco probable que mucha de la población pueda decir vamos hoy a cine, porque pues hay que comprar el arroz o hay que comprar como cosas básicas para poder sobrevivir. Entonces la cantidad de personas que realmente pueden acceder al cine con los costos que tiene, pues es mucho menor, ¿cierto? Y no sé, de eso no se habla tampoco. Y por eso es tan importante como los festivales, las muestras, porque realmente pueden llevarle cine a personas que difícilmente van a poder ir a un centro comercial porque queda lejísimos de la casa, y pues en el momento en el que puedan ahorrar plata, pues no sé, van a querer ver una película que los haga reír, ¿cierto? No una película que los ponga a reflexionar sobre la realidad del país. Entonces, sí, yo creo que hay varios componentes ahí también que no se han tocado y que creo que es muy difícil que con las posturas que tienen, digamos que los gobiernos que van turnándose, se vayan a tocar por ahora. A mí me parece que hay algo que nosotros no tenemos, eso que tú hablabas ahora de que quizás no nacimos como en industria o no nacimos como con ciertas condiciones en este país para, no sé, para valorar más el arte. Yo siento que es que también hay una búsqueda, y lo atropelló con el pie así, la perra cayó. No sé, es como una búsqueda más hacia el cine porque es bacano, o sea, porque no sé, puede ser un estilo de vida y puede ser, no sé, te puede dar prestigio, estatus, no sé, pero siento que en estos momentos se ha perdido demasiado la cinefilia. Y ese amor por el cine, por ver cine, por decir cosas a través del cine, ya no está tanto. Entonces, ahí hay una gran diferencia, porque se está haciendo mucho cine, hay muchos jóvenes haciendo muchos cortometrajes, muchas películas, pero cuando uno entra a ver ese tipo de cine, es un cine quizás más ligero, quizás más superficial, quizás muy poco reflexivo, y no digo que las películas tengan que ser comprometidas con causas sociales o ese tipo de cosas, pero pues el lenguaje cinematográfico es un lenguaje muy, digamos que muy amplio, muy poderoso, como para tomarlo tan a la ligera. Entonces, creo que falta amor al cine, creo que falta realmente entender y cobijar ese lenguaje como realmente, no sé, la herramienta que yo tengo para decirle al otro cosas. Y mientras no haya esa pasión, no sé, ¿para qué meterse en esto? O sea, si es por billete, no. Yo creo que un ejemplo claro, así evidente, es la fotografía. O sea, pues yo me atrevo a decir esto sin ser muy conocedor, pero los mejores fotógrafos, obviamente por el contexto, por las condiciones precarias, por todo eso, los mejores fotógrafos fueron los que trabajaron la fotografía análoga, el blanco y negro, el montaje en un momento en el que no existían estas herramientas digitales. Y lo mismo pasa con el cine, o sea, los grandes, no sé, madres y padres, abuelos, abuelas del cine, no sé, los que se inventaron los movimientos, los que pusieron a prueba sus ideas en imágenes y sonidos, pues lo hicieron en condiciones muy precarias y realmente revolucionaron el cine. Y hoy todo está hecho. Yo siempre recuerdo, cada vez que se habla de este tema, yo recuerdo mucho a Marta Rodríguez, porque cada vez que ella habla en una charla, lo que sea, ella llega y le dice a la gente, es que nosotros grabamos con una cámara por un lado, con la grabadora de sonido por el otro, teníamos que mandarlo a Cuba para que lo sincronizáramos, ni siquiera lo podíamos ver, y hoy ustedes lo pueden ver todo y vean lo que están haciendo. Y cuando esta señora, con su capacidad creadora, con las películas que ha hecho, llega y te dice, vea lo que están haciendo, para mí ese vea lo que están haciendo es como que a veces, y sí, a veces quizás estamos siendo irrespetuosos con
con todo lo que se ha formado, ¿cierto? Por eso yo decía ahora, o sea, falta realmente, uno no tiene que ser un nerdo del cine y verse todas las películas pues para hacer cine, no, no, eso no es necesario, pero yo creo que sí hay que profundizar más el conocimiento del cine para hacerlo, o sea, es que no, no es como la lógica, ¿cierto? Aprenderlo. Y la mejor manera de aprenderlo es como verlo y ver a los grandes maestros. Entonces, claro, ahora hay las mejores cámaras, los mejores dispositivos, la posibilidad casi que de colorizar en el instante en el que estás rodando y todo lo que va a suceder de aquí en adelante, ¿cierto? Pero cuando uno va al cine, ya uno no sale tocado. Y cuando uno va a ve películas muy normales, bien hechas desde lo técnico, bien actuadas, no sé, el sonido es muy bello, la música, no sé, lo que sea, pero uno no sale como con esa sensación de que acaba de ver algo importante, o uno no sale con esa sensación de rabia porque vio algo que no le gustó, pero está ahí, te dijo algo. Ahí me pasó algo, y es que la última película que realmente me sentí feliz de haber salido, y no necesariamente uno tiene que salir feliz, pero en esta sí salí, fue con Rostros, Paisajes, no me acuerdo, de Agnès Varda. Bueno, una que hace poco estuvo ahí, y es porque, claro, es una de esas abuelas del cine de las que estamos hablando. Y cómo hoy coge la tecnología y vuelve a ser un cine sencillo, simple, humano, profundo. Cosas que no son capaces de hacer personas que tienen a su disposición todo el aparataje. Entonces, el cine no es aparataje, no es la mejor cámara, no es las mejores condiciones técnicas. Y por eso, sí, por eso creo que hay muchas películas, pero creo que cada vez hay más, menos, hay menos cine y muchas películas. Bueno, muchachos, yo los mandé a buscar para que me hagan un favor de hacerme una silla de palo y me llevan al mar y me dejan ahí solito. Gracias por seguir conectados con esos especiales de directores de cine que hace Proyectados. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.